tú, porque después me vas a gritar. Feo, me grita. Uy, uy, está como, como rajado. Corazón partido, pero como un corazón. Y además, y además se está quemando en la parte de arriba, papá. ¿Tú crees? No, no, es que ya no, no sé, se puede abrir, fallar, ¿no? Sí. No, yo creo que sí, pero lo que pasa es que... No, pero acá también está negro por arriba. No, 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 no. Yo acabo de pasar por todas las estaciones y me he fijado y todas tienen ese colorcito medio marroncito arriba y la rajadura esa que tiene en el medio es un efecto especial que nosotros le hemos querido sumar a nuestro soufflé. 35 de balsámico. ¿Cuánto era del otro, de aceite de oliva? Por 3, ¿no? Sí. 35 por 3, 35 por 35, 70. 105. 105. ¿Cómo van, chicas? Aquí mi hermana agregándole más cosas a última hora. Qué lindo, qué lindo, en verdad. Me encanta la decoración. Se ve que se compenetran muy bien, chicas, las felicito. Sí, sobre todo trabajamos en paz y armonía, como gemelas que somos. Sí, sí. Ahora sí lo siento, en verdad. Antes era como que gritos, se tiraban los huevos, pero... Ahora, ahora sí. Nos todo el programa. ¿Prueba, Joaquín? ¿Quieres probar? Sí, por favor. Eso, probar, probar, probar para saber. Para mí está, no sé si le falta un poquito de sal. Sí, sal. No, ese es el de temperatura. Ay, no, este tampoco. Recreo, este. Mana, recreo. ¡Recreo! Anda. ¡Sonó la campana, chicos! ¡Recreo, chicos! ¡Recreo! ¡Rodrigo! ¡Sí! ¡Sonó la campana! ¡Recreo! ¡Recreo! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡Ven, vamos a jugar! ¡Me echó la pinche! ¡Me echó la pinche! ¡Me echó la pinche! ¡Que te limpie tu mamá! ¿Más aceite? No, está buenaza. Le falta un chorrito de aceite, ¿no? ¿No? Sí, no, a mí me parece que está perfecta. Es que ella es bien vinagreta, yo soy más aceite. Oye, está buenazo, ¿ah? Está pero buenazo. Está más ácido que el nuestro. ¿Y? Que nosotros le volvimos a echar un poquito más de aceite, volvamos a ponerle un poquito más de vinagre. Y si se pasa, le volvemos a echar más de aceite, claro. Pancho, claro. ¿Cuántos años tenemos juntos? No, a Rodrigo. ¿Cuántos son los pecados capitales? No, 7. ¿Ah, son 7? ¡Más 3! ¡21! ¡No, 7! ¡10! Más grande, mejor. Pensé que eran 10. No, o sea, los mandamientos son 10, cualquier cosa. Y si la pongo un ratito en la refri, Cel. ¿Qué cosa? Esto, mira. Para que salga fresquita. Ya. Ahí mete, ajá. ¿Le falta algo? Le falta todo. ¿Le falta todo? No siento la sal, no siento Dios nada. Mío. Yo te digo. ¿Qué pasó? Le pregúntale falta a Marisol. Pregúntale a Marisol. No, pero también hay que confiar en Pancho, sí, también. Sí, sí. Creo que tiene mucho aceite. Mucho aceite, le falta más vinagre, le falta vinagre y sal. Ya, gracias. Y pimienta. Voy a ver que pruebe nuestro aliño para ver si estamos bien de sal, porque nosotros estamos bien caídos de pero sal. Pero ¿para qué va a seguir donde las Aguirre si tiene? Ya Pancho nos ha dicho que le falta sal. Sí, pero ¿has probado la salsa de Pancho? Pero hay que confiar en el criterio del compañero. Yo prefiero ir de frente a los que más saben. Sí, ellos nos están pidiendo ayuda a nosotros, Joaquín. Tenemos que ir a los más bravos. Vamos donde las Aguirre. Prueba, a ver. Está perfecta. ¿Sí? Sí. Perfecto. ¿Qué te dije? Gracias, Pancho. Ahí no me acabas. Yo creo que, Marisol. ¿Qué? Que al final tiene mucho aceite, alucina. Ahorita se ha bajado y se nota más no, el aceite. No, es que no se ha mezclado. No, sí se ha mezclado. No, siempre es más aceite que vinagre. Sí, pero no tanto. Prueba las de ellos. Está recontra incorporado. Bueno, si quieres, échale un poquito, pero no... No mucho. Participantes, quedan 5 minutos, señores. 5 minutos y esto se termina. 5, 5, 5, 5, 5. ¡Vamos! ¡Sí se puede! ¡Vamos! 5 minutazos. ¿Cómo los han visto, querido jurado? Con problemas, ¿no? Con problemas con los tiempos, pero por lo menos los 4 soufflés están en el horno. Y huele muy rico. Huele muy bien la cocina del gran chef, ¿eh? La verdad. Huele como olía la cocina de tu mami. Sí, sí, huele, huele. Yo tengo la sensación de que algunas bases de soufflé están un poco sueltas, pero entonces no me atrevería a garantizar que vayan a subir, a elevar como corresponde. Vamos a ver qué pasa, a insuflar, ¿no? Bueno, yo he pasado por la estación de Pancho Cabero y de Jimena Díaz y estaba gigante, ¿eh? Está ya, yo creo que ya está. ¿Sí? Sí, sí, ven aquí. Baja, mira, baja. Mira. No puedes beber, ¿no? Pero mira mi rostro. Chica, regálame un par de champiñones, porfa. Sí, dame tu mano. Prueba y dime qué le falta. Para mí está buenazo. ¿Sí? Para mí está buenazo. No le falta sal nada, ¿no es cierto?
No. Pensando en el jurado, quizás un puntito de sal más. No, ¿no? sé, ahí sí lo para sales. Mí está bien, es que el tema es que para mí está bien. Todos servitos, Peláez. Peláez, esto es con mucho cariño para ti, hermano. Señores, quedan 3 minutos, 180 segundos y esto se termina. 180 segundos, vamos, 3 minutos, vamos, se acaba. Ahora hay que tener fe al suflé nomás. Han vuelto al desorden los cadetes. Sí, vamos a limpiar, ¿ya? ¿Eh? Vamos a limpiar. Ya. En una nomás, pues. Señores, quedan 2 minutos. Vamos, ensuflar. Que el tiempo se va a acabar. El jurado no los va a esperar. Y nuestros finísimos paladares hay que deleitar. Apúrense. No. Ya está, ya. La apagamos. Venga. Mézclalo bien. Sí, acá con una cucharita lo termino bien. Señores, queda 1 minuto 60 segundos. Vamos, señores, vamos, dense prisa que se acaba el tiempo, vamos. Un poquito de sal, aguanta un poquito más de sal. Aguanta un poquito más de sal. Ábrelo y saca ya. Yo voy a poner la ensalada aquí. Una tabla, porque si lo sacamos tan caliente, lo ponemos de frente ahí, se puede reventar el pirex. Así que necesitamos una tabla de madera. Una tabla. Ya, vamos. La gente está tensa, ya quiere sacarlo. La gente está tensa. Está bajando. Estaba así, ahora está así. ¿Sí, no? Sí. Este. Ya, pero espérate, porque... ¿Por qué? Ponlo ahí nomás. Este, el grande, de todas maneras. Está mucho mejor porque el primero lo metimos es antes el otro, y el horno estaba muy caliente. Chiquito, y es muy chiquito, no. Se seca, sí. El otro ojo cerrado. Ya. Vamos. Señores, colorín colorado, esos suflés ya deberían de haberse ensuflado. Va la cuenta. 10, 9, 8... 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Manos atrás, señores, manos atrás. Se acabó. Esos suflés tienen muy buena pinta y nuestros jurados pasarán por sus estaciones para probarlos junto con ustedes. Vamos, buena suerte, señores. Bueno, servimos entonces para que acá nuestro jurado pruebe. ¿Qué hago? ¿Le pongo el niño todo y la mezclo? No, a cada uno le pone su chorrito, porque si no se te va a pasar la mano, hermanita linda. ¿Me hace chiquito ya? Sí, ahí no. Yo creo que hoy me llevo mi tupper, señores. ¿Cómo se han sentido con esa receta? Bien, en verdad, en general, bien. Pero teníamos miedo del tiempo, de que no se llegue a cocinar, pero como nos dieron esos 10 minutos extras, estoy. Uy, no han traído nada han traído. ¿De qué? ¿De regalo? No han traído, el suflé. Te vas a comer mi suflé, ¿no? Mi suflé, me van a traer, por favor. Una manzana para ti, hermano. Una tuna para ti. Y es verdad, se jugó con tu terno, así. Colores verdes, ¿sabes? Nunca voy con la mano vacía. No, a mí me pareció horrible. Gracias. Sirve tu ensalada, Cel. Yo me sirvo, tú sirve tu ensalada. Para que pueda ser bien. Ah, bacán. Pucho, está bueno. ¿Dónde está internet? ¿Lo han probado? Sí, probaron los cables y te hicieron dos. Sí. ¿Qué les pareció? Rico. A mí me parece rico el sabor. Sí. Y no sé, en realidad no sé qué tan elevado debe quedar, no sé si más o no, pero me parece que, o sea, que no se ha quemado, que está como... El sabor yo creo, para mí está, la textura también está suflado, sí, quizás podría haber estado un poquito más inflado. Estaba inflado, pero se bajó. Pero el sabor está muy rico y la ensalada también siento que tiene un muy buen punto de acidez para poder equilibrar lo pesado que de por sí ya es el suflé por la cantidad de queso, ¿no? Podría estar más inflado. Ay, yo lo veo más inflado que el de todos los el demás. El de todos los demás, sí. Pero esa es porque no le pusiste vinagre. ¡Listo! ¡Cállate, oye! Pucha, a mí me pareció tan rico que estoy regresando a la casa hecha que la calle de mi tía Nicole, que me lo hacía en la tarde, así que me lo voy a tener que comer todo. Les pido mil disculpas. Pero realmente no se puede pelear con la nostalgia. Dios mío. Oh, no es un suflé de restaurante, es un suflé casero y está muy bien hecho. Al mismo tiempo, celebro la vinagreta. Está muy bien balanceada la vinagreta. El único detallito, trozar un poco más las hojas de la lechuga. Sí, yo también. Que sea tamaño bocado. Sí. Eso es lo único. Perfecto, gracias. Gracias a ustedes. Uy, hermanas, ¿y para el conductor qué? El cumpleañero. Uy, guarden para el cumpleañero. Oh, guarden. ¿Cuántas porciones?
6. 5. 2 para ustedes, 3 para nosotros. 6. Ay, 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 esta es la parte más difícil. Que no se dale con fe, dale con todo. Vamos, cirujano. Sí, lleve la torta de cumpleaños. Él solo funciona con bisturí, hermano. Él con espátula, no. Claro, ese es el problema, que si me pongo muy cirujano, no acabo nunca. Sí, pues. Para Peláez... Para que lo remonte a su niñez. Y para la mamá de Peláez también, que es la dueña de la receta. Así me gusta. Ya saben a qué veterinaria llevar a sus perritos, ¿no? Me encanta que está muy bien caramelizado, tiene la nota tostada, el soufflé muy arriba y se siente esta cosa rica. Uy, del queso quemadito. Qué rico. La verdad es que eso está súper bien. Acá hay uno más, ¿ah? Muchachos, el soufflé está bueno, muy bueno. Un soufflé casero, muy sabroso. Pero tienen que tener más cuidado con el detalle. Hay muchas hojas maltratadas, la vinagreta no está bien emulsionada, el tomate hubiera estado mucho mejor si hubiera estado totalmente pelado, cortado en gajos como se les pidió. Son esos detalles que pueden hacer la gran diferencia porque a todos les hemos dado las cantidades de la receta. La sazón nada más ha cambiado de estación a estación. Sí, tiene razón. Me voy a esmerar la próxima vez en hacer algo mucho más simpático. Pero en mi defensa, voy a decir que lo que pasa es que a mí me encanta el tomate con cáscara. Quizás una mejor emulsión hubiera logrado una mejor composición de la ensalada. Así también el corte de los ingredientes es muy importante para poder hacerla más armoniosa. Pero dejando la ensalada de lado y yéndonos al soufflé, creo que han integrado demasiado las claras muy rápido y por eso no les ha inflado tanto, por más que nos estuvieron contando que sí infló un poco. Un montón. Pero el sabor está, ¿no? Y sí ha suflado. Entonces creo que dentro de todo, para ser primera vez que lo preparan, lo han logrado. Ah, muy bueno. Gracias. Gracias. ¿Y ahora? Vamos a ver qué tal quedó el soufflé de Rodrigo Sánchez Patiño y Joaquín Escobar. 6, ¿no? Sí. No, 5. 3 para nosotros, 2 para ustedes. 6. Allá, 6. Gracias, maestro Bocchio. Gracias por pensar en este humilde conductor de programa televisivo. ¿Le pusiste la vinagreta? Pensaba presentarles la vinagreta para que ustedes le pongan... No, pónsela. Le pongo la vaya. ¿Qué les ha salido rico? El soufflé. Ah, bien. ¿Y dónde está mi plato? ¿Dónde está mi plato? ¿Ahí está la vinagreta bien? Sí. Lo que usted diga. Ahí me parece que sí. Perfecto. Juaco, uno más. Plato más. Dale aquí. Lo único que quedó. No. Esto fue lo que quedó. Sí. Se comió esto todo, fue Javier todo Macías. Lo que quedó. Javier Macías se comió todo. Me ha gustado tu aliño. Me ha gustado tu ensalada. Me ha gustado que el tomate está pelado, está de una mordida agradable. Pero lo principal es el soufflé. Y no está feo, porque al final son huevos, queso. Pero está bien ralito, ¿no? ¡Qué malo! Recontra, malo. Definitivamente ha podido crecer un poquito más, quizás. Pero sí, en mi caso, para mí la vinagreta sí estaba cortada. Le faltó un poco más de emulsión. Quizás un poco más de aceite para poder emulsionarlo. Pero sí debo decir que la ensalada está muy bien presentada. Han hecho cortes para bocado, por lo menos lo que me ha tocado a mí, ¿no? Y sí, el soufflé me hubiera encantado que crezca un poquito más y quizás un toquecito más de sal. Creo que les hubiera hecho mucho bien. ¿De nuevo la sal? ¿De nuevo la sal? ¿Qué han dicho? ¿Mucho o poca sal? Poca sal el soufflé. A mí me faltó un poco de potencia de queso, que eso se pudo haber balanceado con un puntito más de sal. La vinagreta es una emulsión inestable, que cuando, por ejemplo, Stephanie les dijo que le pongan mostaza. La mostaza no es un emulsificante natural, pero sí ayuda a que se mantenga emulsionada por más tiempo. Un golpe más de mostaza hubiera ayudado a que se mantenga más. En general, bien, muchachos, yo les vengo diciendo que están en un proceso de mejora. Esto es comida que disfruto, pero todavía tienen que empujar un poquito más allá. Sí, el soufflé tenemos que empujar un poco más allá, pero si lo empujamos más allá, se cae, se rompe y ya no podemos cerrarle. No sabe. Vamos a ver qué tal está el soufflé de Austin y Steve Palao. Vamos a meterle por aquí. Tiene buena pinta ese soufflé. Se ve rico. ¿Y ahora?
ahora? Bueno, ahí hay cuatro, ahí hay, pero eran cinco. No, ya, acá comparto con Austin. Yo. Es gracioso ver tremendos brazotes siendo delicados, ¿no? Como que no va a dar. Muchachos, no está feo, no está increíble, está bien. La ensalada, muy buena vinagreta, me ha gustado bastante la vinagreta, pero lo mismo, miren cómo está trabajada la lechuga. Necesitaría, está dañada, oxidada, está muy grande, esta lechuga debería estar cortada ahí, es un tamaño bocado, esto no debería estar presente. Mira el tamaño para que no se repita. Estoy escuchando. Mira el tamaño para que no se repita. Escucha a tu papá. Sí, me hace renegar, maestro, me hace renegar, maestro. Así el tamaño de las porciones. ¿Y el soufflé? Para complementar lo que dijo Giacomo, a mí también me ha gustado mucho la ensalada. Sí, muy rica la vinagreta. A mí me encanta que las vinagretas sean súper aciditas, así que esa estaba en su punto. Lo hice pensando en el jurado, ¿no? Ah, más qué amable. Me averigüé. Gracias. Ah, sí. Hiciste investigación de mercado. Muy bien. Claro. Bueno, la ensalada muy rica, sí, ponerle un poquito más atención al momento de emplatar. Y el soufflé, debo decir que me sorprende que haya inflado considerando lo líquido que se veía al momento de prepararlo. Bueno, parece que van a dar guerra a los palaos esta noche, ¿eh? A mí me ha gustado la vinagreta, pero eso es todo lo que me ha gustado. La ensalada ha tenido las hojas muy grandes, me he tenido que embutir la lechuga completa a la boca. Me sentí un conejo. Un conejo. Y sinceramente no sé qué implicación tendrá la textura en el sabor, pero siento que el sabor del queso no está en todo su esplendor. Y tenemos con qué comparar hoy. Entonces, nada, buena suerte. Javier siempre, nunca. Viste que mi vinagreta con está, nada está... La mejor vinagreta que van a hacer, la mejor ensalada. Bueno, ha habido uno que tenía una pintaza, pero sí, para mí ha sido una desilusión cuando lo he probado. Y más bien otro que me parecía que estaba todo bien. Y la textura, el sabor, la vinagreta estaba riquísima. Hay una dupla que definitivamente ha trabajado mejor. Sí, sí. En general les ha salido bien a los cuatro, sí, dentro de todo. Comestible, sí, agradable, inclusive. Estamos siendo súper exigentes. Sí, sí. Pero creo que eso es lo que toca si es que estamos comparando algo que todos han hecho por primera vez. Con las mismas cantidades, además. Exacto. Y bien exactos, hemos ido con todo. Pero yo creo que está sí. Está claro que hay uno mejor. Sí, sí, bueno, sí. Hay y la mejor vinagreta, además. También. Sí. Queridos jurados, hemos tomado una decisión. Sí, pero es unánime, como unánime, te gusta, además, por tu cumpleaños. Qué lindo regalo en el día de mi cumpleaños, señores. Una decisión unánime. Queridos participantes, nuestro jurado ha tomado una decisión y conocemos el nombre de la dupla que ha logrado preparar el mejor soufflé de queso, señores. Dupla que va a tener doble beneficio el día de hoy, tal y como les adelanté al principio de este programa. Maestro Bocchio, por favor, díganos el nombre de la dupla que ganará el doble beneficio esta noche. Con mucho gusto. ¿Los ganadores de este beneficio son? Celine y Marisol. Hermanas Aguirre, felicitaciones, hermanas Aguirre, felicitaciones. Bueno, es el momento en que nos queremos. Felicitaciones, hermanas Aguirre. Ustedes son acreedoras del doble beneficio del día de hoy. Se los voy a explicar más adelante. Antes, déjenme contarles de qué va el segundo plato de esta noche, señores.